el doctor Teodulo Quesada Tristán comparte con nosotros los mitos y realidades del consumo de huevo. En Lo Curioso de, veremos que comer huevo no causa problemas cardíacos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su programa Agros. Y bueno, ya ven dónde estamos el día de hoy. Estamos con unas compañeritas muy saludables, que ellas nos proporcionan muchos alimentos. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es el huevo. Tiene muchas propiedades el huevo, tiene muchas características que muchas veces nosotros o la gente, sobre todo, le tienen un poquito de miedo de no comer o no comer mucho o cuántos huevos debo de comer. Entonces, bueno, el día de hoy nuestro programa se llama Huevo, mitos y realidades. Vamos a tener como invitado al doctor en ciencias pecuarias, Teodulo Quesada Tristán, que es él es catedrático de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Centro de Ciencias Agropecuarias, y él ha hecho muchas investigaciones acerca de las aves. Entonces, nos va a platicar acerca de cuántos huevos debe de comer una persona, cuáles son los tipos de huevo, que si de doble yema, los productos que pueden salir a partir del huevo, por ejemplo, las claras o las yemas, qué se hacen con las claras, qué se hacen con las yemas. Así que no se despeguen del programa, va a estar muy interesante para ver qué se necesita para nosotros evaluar el huevo cuando vamos al súper para comprarlo. De todo eso vamos a hablar el día de hoy. Y ya saben, nuestros medios de comunicación, se los recuerdo, para que nos hablen, para que nos escriban, nos digan qué les parece el programa, qué temas les gustaría que abordáramos en este su programa Agros. El teléfono es 910-9260. Las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como UAATV. Y el correo, que es tvua@correo.ua.mx. Y el Twitter, UAATV oficial. Yo soy el médico Nabor Larios y comenzamos con el programa. Bueno, el consumo de huevo les hace referencia principalmente a la producción, ¿no? Actualmente, cerca de 3.000 toneladas de huevos se producen en México, de las cuales representan un consumo per cápita cerca de 24 kilos al año. O sea, por cada habitante se estima que 24 kilos son consumidos por cada uno de los habitantes aquí en México. Y esto hace que seamos los primeros consumidores a nivel mundial, por arriba de Estados Unidos, por arriba de China. México está ahorita en el primer lugar de consumo de huevo. En cuanto a la producción de gallinas, ocupamos el quinto lugar. Actualmente la producción de aves de postura está en el orden del quinto lugar a nivel mundial. Eso hace que México posea una potencia en la producción de huevo. Bueno, esto definitivamente es un mito. O sea, las aves no reciben ninguna estimulación a base de productos hormonales. Básicamente, para que una gallina produzca el huevo se requiere de luz, de la combinación de luz y alimento y agua. Con esos tres elementos una gallina puede producir cada 26 o 27 horas un huevo por gallina en un sistema intensivo. Hay diferentes sistemas de producción avícola en los cuales se manejan menor número de unidades o piezas por animal al día, pero son sistemas diferentes de producción. Pero actualmente ese mito de que las aves reciben estimulaciones hormonales, pues no aplica, no se usan. Bueno, como comenté, las aves se rigen por un fotoperiodo. Ahorita el manejo que se les hace a las gallinas para producir la cantidad de huevos que producen, se maneja obviamente la luz a 16 horas diarias. Solamente de las 24 horas que se tienen en el día, 8 horas permanecen en penumbras o a oscuras y 16 permanentemente en luz. Esta luz estimula la glándula pineal, que es la que tiene una acción sobre el aparato reproductor de las aves, y es lo que hace que ovulen periódicamente, de tal forma que tengamos productos consecutivamente y no así espaciados como ocurre en explotaciones comerciales, en las cuales el sistema de producción es de sustentable o es que le llaman de tipo más habitual, más natural, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a las características nutricionales que tiene el huevo, se establece guías internacionales de alimentación, establecen que el consumir un adulto, consumir dos piezas de huevo, que son aproximadamente 100 gramos,
satisface satisfactoriamente las necesidades de la dieta de una persona. De tal manera que si una persona consume esos dos huevos, esas dos piezas, se siente satisfecho durante todo el día para que posteriormente haga una comida más completa, ¿no? Más, con mayor cantidad de proteína, con mayor cantidad de energía. Entonces, dos huevos es más que suficiente. Aportan, cada huevo aporta aproximadamente 7.5 gramos de proteína y pues, aportan 141 kilocalorías por cada 100 gramos. Entonces, yo creo que los dietistas que se dediquen a la recomendación de esta dieta con huevos, sí, se basan principalmente en los contenidos nutricionales que tiene los huevos. Sí, precisamente porque las personas que tienen esta dieta y que consumen estas dos piezas de huevo, que como lo comenté anteriormente, satisface las necesidades, satisface los requerimientos que son necesarios para el desarrollo de las actividades matutinas, entonces hace que la persona pues, no consuma más y hace que automáticamente pues, se consuma menos cantidad de energía o de ácidos grasos insaturados, que son los que finalmente vienen a hacer la acumulación de grasa y que aumenta el peso, ¿no?, la persona. Se han hecho algunos estudios con respecto a este hecho de que protege la vista y sí, los componentes nutricionales que tienen los huevos, como la luteína y la zeaxantina, son productos nutracéuticos que se ha demostrado que tienen un efecto sobre la vista, ya que favorece o permite que no se formen las cataratas o alteraciones oculares de tal forma que evitan que la persona pierda la vista. Entonces, sí hay publicaciones científicas que demuestran la actividad o el mecanismo de acción de estos antioxidantes que tiene el huevo con respecto a este problema de la vista. Definitivamente no, o sea, al revés, el huevo tiene cantidades importantes de ácido fólico, tiene aminoácidos esenciales importantes, como la colina, ¿sí?, en las cuales y vitaminas, los cuales favorecen al desarrollo del embrión. Más que ser un problema para la mujer embarazada, le favorece el desarrollo adecuado del embrión. Sí, el alimento se le considera un alimento funcional porque aparte de que aporta los requerimientos nutricionales normales, un alimento aporta más de esos elementos, se aporta una cantidad mayor de lo que se requiere y a eso se le considera un alimento funcional. En este caso, los huevos aportan cantidades importantes de vitaminas, minerales, que son importantes en la dieta de la persona que lo consume, de tal forma que aunado al aporte de luteína y zeaxantina, que son dos sustancias que pueden participar como nutracéuticos, claro que sí se considera el huevo como un alimento funcional. Definitivamente no, el huevo es el mismo, la diferencia es el color de la cáscara, ¿no? Comercialmente se establecen diferencias por el color, pero nutricionalmente es el mismo peso. Si un huevo pesa 50 gramos, su contenido es igual que otro de 50 gramos blanco. O sea, no hay diferencias en cuanto a la calidad nutricional del huevo por el color. Simplemente es comercialización. O sea, el color se vende más caro el huevo que es de color que el huevo blanco. Aparte que las gallinas que son las que ponen huevos color marrón o color café, son gallinas que tienen, son razas diferentes a las que normalmente se manejan en la producción de huevo blanco. También es un mito que ya creo que desde el año 2000 para acá se ha rompido ese mito en el hecho de que se ha demostrado también científicamente que el huevo no aporta o no incrementa los valores de colesterol a nivel sanguíneo, dado a que este colesterol, las cantidades que tiene el huevo y el tipo de colesterol que tiene, no se metaboliza y no ayuda al incremento de las concentraciones de colesterol en sangre en las personas que consumen el huevo.
Estos efectos o este mito más que efectos, ¿verdad? De que tienen efectos sobre problemas cardiovasculares. Desde el 2001 salieron las primeras publicaciones, incluso dentro de las revistas que se dedican a la investigación del huevo, y a partir del 2001 han demostrado que el huevo no puede ser dañino para la salud ni para problemas cardiovasculares. No, tampoco el huevo es el alimento más balanceado que hay de los que conocemos. Su balance de proteínas, energía, vitaminas y minerales hacen del huevo un alimento muy completo. Esto se hace de acuerdo al valor biológico de los nutrientes que tiene el huevo. En el caso de cómo se valora de 0 a 1, el huevo representa casi es el 1%, el 1, ¿verdad? Representa el 1. Esto quiere decir que su valor nutricional es altamente utilizable o disponible para el consumidor. De hecho, este hecho hace que definitivamente no sea, que no tengan problemas para la digestión, ¿verdad? Bueno, los huevos tienen, dentro de las propiedades nutritivas que tienen los huevos, es que no tienen hidratos de carbono en grandes cantidades, representan menos del 0.4%. Más bien lo que sí tiene son ácidos grasos insaturados, principalmente de tipo monoinsaturados y poliinsaturados, los cuales son altamente digestibles por el aparato digestivo y son utilizables como tales para aportar energía principalmente, ¿no? Pero no tienen problemas como los ácidos grasos saturados, ¿no? Que en el caso de los hidrocarburos, de los hidratos de carbono, son dañinos para la salud del consumidor. Comer huevo no causa problemas cardíacos. Si bien es cierto que cada yema de huevo tiene 200 miligramos de colesterol, las investigaciones han demostrado que el colesterol que ingerimos casi no influye en la cantidad de colesterol LDL en nuestra sangre. La concentración de este colesterol malo en nuestras venas y arterias depende más de la mezcla de grasas saturadas y carbohidratos que comemos. De hecho, el colesterol que contiene el huevo ayuda a subir los niveles de colesterol HDL, que ayuda a limpiar las arterias. Según estudios de la Escuela de Salud Pública de Harvard, comer un huevo diario es perfectamente seguro a menos que tengas diabetes tipo 2 o ya padezcas afecciones cardíacas, con lo que deberías limitar tu consumo a no más de 3 yemas por semana. El huevo contiene 3 tipos de grasa: monosaturada, como la del aguacate o aceite de oliva, poliinsaturada, como la del pescado y las nueces, y la saturada, que es la que puede ser dañina en exceso. Así que es bastante saludable, pero todo con medida. En todo caso, revisa lo que acompaña a tus alimentos. No es lo mismo comerse un huevo revuelto con nopales y un pan integral que unos huevos fritos con tocino y pan blanco. El color del cascarón de un huevo no tiene nada que ver ni con su sabor ni con su color interno. El color de la yema y su sabor los determina la dieta de la gallina. Simplemente las gallinas oscuras ponen huevos oscuros y las claras, huevos claros. En Chile, una especie llamada gallina araucana puede poner huevos rosas, verdes y azules. El huevo es fuente de proteína, que construye tus músculos y tendones. Vitamina A, esencial para la vista. Biotina, necesaria para la salud de la piel, el pelo y las uñas. Y colina, un tipo de lecitina que ayuda a prevenir la arteriosclerosis y ayuda a las funciones cerebrales. Si incubas un huevo que compraste en la tienda, súper o mercado, lo siento, nunca va a ser un pollito. Los huevos que comemos no son fértiles, son de gallinas que nunca conocieron un gallo. Entonces, ¿por qué los ponen? Todas las aves producen huevos con regularidad y los ponen, estén fertilizados o no. Las gallinas han sido criadas seleccionando aquellas que ponen con más frecuencia casi un huevo diario, aunque ponen menos si hace frío. ¿Quieres saber si un huevo es fresco? Ponlo en un vaso de agua. Mientras más viejo es un huevo, más tiende a flotar, porque el cascarón tiene una estructura porosa que deja entrar el oxígeno.
pero no lo dejas salir. Si aún tienes dudas, rómpelo y huélelo. El sulfuro de hidrógeno que se forma al descompensarse es muy fácil de detectar. Y facilitar que se liberen los poros y que a través de esos poros puedan entrar contaminantes como algunas bacterias principalmente, ¿no? El mismo aire puede entrar a través de esos poros y incrementar esa cámara de aire que comentábamos, aminorando la calidad del huevo. Bueno, lo que se ha hecho dentro de la industria es, la panificación requiere mucha clara, de alguna proporción de yemas. Entonces, los grandes productores han generado esta diversidad en la industria que permite separar las yemas de las claras, y de esa manera, pues sí, obligadamente tienen que ser refrigeradas porque si no se echarían a perder. Entonces, el valor nutritivo, el 70% es clara y el 30% es yema de un huevo. Y la proteína principal se encuentra en la clara. Y los componentes nutricionales se encuentran en la yema. Entonces, sí se venden como tal, como lo comentas, se venden productos proteicos a base de albúmina o a base de yema, que de acuerdo a las necesidades de la industria, principalmente de panificación o de las personas que usan yemas, en, por ejemplo, en los restaurantes, y en vez de freír el huevo completo, solamente utilizan las yemas para fines dietéticos. Entonces, sí hay toda una industria, ¿verdad? Lo mejor es comerse el huevo completo, porque el huevo completo es el que proporciona elementos suficientes para la dieta de las personas, y los elementos nutricionales que tiene una yema y una albúmina en su conjunto permiten obtener requerimientos apropiados para el consumidor. De manera separada estaríamos obteniendo puras proteínas o más proteínas, algo de riboflavina que también existe en la yema, pero las demás vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales pues están en la yema, ¿no? La manera que se pueden destruir es haciendo, por ejemplo, si se estrella, se consume el huevo estrellado, si se dora mucho el huevo, sí se pueden perder una proporción importante de proteínas, porque se satura, ¿sí? Se rompen las cadenas de proteínas y se descompone. Pero friéndose de manera normal, que la yema esté tierna, como se dice, ¿sí? El huevo tibio, inclusive los huevos cocidos, tienen valor nutricional también importantes. O sea, el pollo se desarrolla a partir de la yema. El embrión del pollo se empieza a desarrollar a partir de la yema, se nutre a partir de la yema y va ocupando espacios del huevo hasta dejar, o sea, inclusive hay pollos que nacen todavía con un pedacito de yema, ¿sí? Los que no se desarrollan completamente llegan a presentar en el ombligo un pedacito de yema. Esos animales tuvieron problemas de crecimiento y desarrollo en el huevo, no son muy viables, se tienen que eliminar por seleccionarlos para la producción, pero se nutren a partir de, o sea, su crecimiento es a partir de la yema, porque ahí están todos los aminoácidos y todos los minerales necesarios para su crecimiento. La albúmina no participa de manera importante en su desarrollo, ¿no? Tenemos animales, desde el punto de vista comercial, se habla de dos posturas, dos ciclos de postura, que aproximadamente un animal de primer postura anda al orden de las 60 o 70 semanas, ¿no? Y un animal de doble, o sea, ya que desarrolla una segunda postura, podemos hablar de otros 6 meses más, 7 meses más, estaríamos hablando de 140 semanas desde el punto de vista productivo. Pero hay gallinas que pueden vivir hasta 10, 12 años sin problema, ¿no? Bueno, los huevos orgánicos, como la mayoría de los alimentos producidos bajo este concepto, es que los animales están dentro de un espacio
apropiado, un confort, o sea, ideal, con un bienestar animal al 100%, que no reciben tratamientos, que los insumos que se dan en la alimentación son igualmente orgánicos, que no están producidos por fertilizantes o algún estimulador de las plantas, ¿sí? Entonces, de tal forma que son animales que producen menor cantidad de huevos, pero que su valor comercial pues es lo orgánico, ¿no? Que vienen de un manejo y de una alimentación libre de cualquier tipo de contaminante, ¿no? De insecticidas, de herbicidas, de fertilizantes, etcétera, ¿no? Entonces, la diferencia está en que un animal que está en producción intensiva te produce alrededor de un huevo, en 365 días te puede producir 335 huevos, y un animal en un sistema de producción orgánico, si te llega a producir 150, es muy bueno. Entonces, el valor se estima en cuanto a los posibles contaminantes que pueda tener uno y el otro, ¿no? Si tú ves un huevo orgánico, pues tiene el mismo tamaño, el mismo peso que un huevo comercial, pero su contenido, o para que se produzca más bien ese huevo, es la diferencia, son tiempos. Y en cuanto a su contenido de contaminantes, uno puede ser libre de contaminantes y el otro posiblemente no sea libre de contaminantes, ¿no? Nutricionalmente es lo mismo, o sea, gramo por gramo es lo mismo, ¿sí? Tenemos diferencias en cuestiones del color de la yema, el color de la cáscara, pero nutricionalmente un huevo, 100 gramos de un huevo orgánico y 100 gramos de un huevo en sistema de protección comercial es el mismo, ¿sí? Ahora también cabe mencionar que los sistemas de producción intensiva actualmente pues se llevan a cabo mucha bioseguridad, ¿no? O sea, es un decir que haya contaminación, más bien lo que podemos decir que el sistema de producción es el que es completamente diferente. Unos son intensivos y otros son de manera artesanal, de manera natural, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia entre un orgánico y un inorgánico. Porque también, pues, o sea, no vayamos a caer en el error de pensar que estamos diciendo que los de la industria intensiva son huevos que tienen problemas de deficiencias en los componentes nutricionales o que estén contaminados con alguna cosa. Eso no es así. También son limpios, también son nutritivos, y la única diferencia es el sistema de producción. Unos producen muchos en poco tiempo y otros producen pocos, pero porque así es el sistema productivo, ¿no? Los huevos de doble yema generalmente resultan de la segunda postura. Cuando los animales realizan un ciclo de postura, se ponen en un periodo de pelecha, que es un periodo de descanso, y luego se reinicia lo que es la postura. Y entonces los animales, como todavía no tienen muy bien controlado la maduración de los óvulos, ¿no? Pueden aventar en esa maduración, ese proceso de caída de los óvulos al infundíbulo, pueden ser que caigan dos, se encapsulan igual como cualquier huevo, y es cuando se presentan, o sea, cuando inician la postura, tanto en el primero como en el segundo ciclo, es cuando tenemos es más factible que haya yemas de huevos de doble yema, ¿sí? Ya se regulariza la postura, y el animal regulariza su ciclo reproductivo, hay una sola ovulación, sola yema, y produce un solo huevo con una sola yema, ¿sí? Nutricionalmente, nutricionalmente, bueno, ahí lo que aporta es, ahí sí podemos encontrar diferencias porque son dos yemas, ¿no? Dos yemas en un huevo. Generalmente son huevos más grandes, el porcentaje de yema es mayor, o sea, decíamos que el 30% era yema, el 70% era clara, que dice que puede subir hasta un 40, un 45% del peso por las dos yemas que están presentes, automáticamente aumenta el valor, ¿no? Si agarramos 100 gramos de un huevo doble yema y 100 gramos de huevos de una yema, sí vamos a encontrar valores nutricionales diferentes, mayores, ¿no? Porque hay dos yemas en su cámara, ¿no? Pues el huevo es un producto sano, es un producto fácilmente digerible, es un alimento rico en nutrientes y de un precio bastante accesible, ¿verdad? Yo los invito a que consuman el huevo,
a que utilicen el huevo y que rompan esos mitos de que el huevo hace daño. Podemos consumir 2 huevos diarios. Una persona adulta puede consumir 2 huevos diarios. Un niño de 9 años para arriba puede consumir un huevo diario sin problemas que vayan a afectar el sistema cardiovascular o que tengan problemas de engordar o cualquier otro tipo de alteraciones metabólicas que se puedan decir del huevo, ¿no? Pues como ven, amigos, ahora ya sabemos la diferencia que hay entre un huevo con cáscara clara y con cáscara oscura. Y realmente tenemos que producir los huevos que son producidos aquí en el estado, en Aguascalientes. Ya sabemos que son de muy buena calidad y que tienen muchas propiedades nutritivas. Y todo esto lo sabemos gracias a nuestro especialista, el doctor Teodulo Quesada Tristán, al cual le damos las gracias por haber estado con nosotros en el programa. Y recuerden que este programa es de ustedes y que ustedes pueden mandarnos toda la información que quieran acerca de los temas que quieren ver aquí en el programa. Les recuerdo los medios de comunicación, el teléfono 910-9260. En nuestras redes sociales, en Twitter estamos como UATV Oficial, en Facebook y en Instagram como UATV, y el correo electrónico, que es tv@correo.ua.mx. Yo soy el médico Nabor Larios, este fue su programa Agros, que es un programa hecho con el esfuerzo del Centro de Ciencias Agropecuarias, así como el Departamento de Radio y Televisión Universitaria. Muchísimas gracias y hasta la próxima.